amigos, amigas que nos ven a través de nuestro canal. En esta ocasión hablaremos sobre los grandes equipos que empiezan a llegar de diferentes partes del mundo a la refinería Olmeca, que se construye en Puerto Dos Bocas, Tabasco, México. Rocío Nale, titular de la Secretaría de Energía, informó este viernes, llegaron a la obra de la refinería de Dos Bocas un reactor y hornos industriales. En su cuenta oficial de Twitter, la responsable de la política energética de México destacó que continúan llegando los grandes equipos al puerto de Dos Bocas, Tabasco. La funcionaria federal resaltó que gracias a la posición estratégica de la obra, los equipos pueden llegar vía terrestre o marítima. Y estamos en el sitio donde estará la planta catalítica. Este es un módulo que ya llegó, que se va a instalar en este sitio, que es la planta tratadora de gases. Hace exactamente 2 años que se hizo la solicitud de compra y hoy ya está aquí. Y este módulo es la planta de tratamiento de gases que recibimos la semana pasada. Llegó directamente a instalarse a sitio. El traslado de grandes equipos que llegan por barco se mueven directamente al sitio. Hoy se recibió un reactor y hornos industriales, escribió la funcionaria en su cuenta de Twitter. Así como hace 2 semanas llegó la planta tratadora de gas licuado y en estos momentos se está armando la isomerizadora de pentanos hexanos. Esta permitirá incrementar el octanaje en la mezcla de gasolinas y en la segunda quincena de diciembre arribará al desarrollo de Tabasco módulos de la reformadora y de la planta catalítica. Rocío Nale, la secretaria de Energía, estima que este año el avance de obra en cuanto a la instalación mecánica de materiales y equipos en la refinería Olmeca en Paraíso, Tabasco, estará en un 70% de avance. El cronograma o plan de negocios advierte que la nueva refinería de Dos Bocas producirá diariamente alrededor de 177 mil barriles de gasolina y 127 mil barriles de diésel. En este mes de noviembre se notaron grandes avances en la construcción de la mega obra a cargo de Rocío Nale. El presidente de México llevará a cabo la inauguración el día 2 de julio del 2022. Como vemos, el presidente de México está trabajando muy duro para que estas y otras obras que se están construyendo en el país se concluyan en tiempo y forma. Ahora veamos los grandes avances durante el mes de noviembre del 2021. Hoy es 4 de noviembre y este módulo es la planta de tratamiento de gases que recibimos la semana pasada. Llegó directamente a instalarse a sitio. Ve el reporte. Esta semana se instaló en la planta tratadora de gases el primer módulo correspondiente a un equipo de tratamiento cáustico. Estos módulos arribaron vía marítima y son producto de la estrategia de compra temprana de equipos de la nueva refinería. En el paquete 1 se avanza en la construcción de subestaciones y cuartos de control satélite y en los paquetes 2 y 3 continúan los trabajos de instalación de equipos mecánicos. El 5 de noviembre inició el traslado de 6 módulos de la compañía Samsung provenientes de Corea, de 1.200 toneladas cada uno. Arribarán al puerto de Dos Bocas el 23 de diciembre próximo. En el paquete 4, continúa la instalación de charolas en racks de tuberías y la construcción del sistema enterrado y sistemas eléctricos. En el área de edificios, continúan los trabajos en los interiores. En el cuarto de control central, continúa la obra civil interior y la colocación de vidrios en el exterior. Y se avanzan los muros de azotea en el laboratorio. En el área de almacenamiento, continúa la colocación de pintura en los tanques verticales y esféricos terminados. Y se avanza en pruebas hidrostáticas. Se avanza en la colocación de estructuras y en los trabajos interiores de los tanques.
En los servicios de integración, se avanza el tendido de tubería y soldadura de piezas en el gasoducto y acueducto, y se reporta el avance de armado de torres en los módulos de las torres de enfriamiento. Continúa el trasplante de plantas de ornato cultivadas en el vivero hacia las áreas verdes de la refinería Olmeca. Continúan arribando los equipos que vienen del extranjero. Hoy llegó este barco que viene de Asia, que trae la unidad de la planta de tratamiento de gas LP de la planta catalítica más 14 equipos. Es 12 de noviembre y va el reporte. Este mes ha iniciado el arribo programado a la refinería Olmeca en Dos Bocas de los equipos mecánicos, módulos de plantas y equipos críticos fabricados en diferentes partes del mundo. La mayor parte llega vía marítima y la de fabricación nacional llega por vía terrestre. Esta semana recibimos la embarcación BBC Illinois desde Ulsan, Corea, con el equipo FCC Merox y los equipos correspondientes a la planta catalítica y del paquete 3. De igual manera, se descargaron 14 equipos calentadores que se instalarán en las plantas químicas del paquete 2. También en el paquete 1, continúa la recepción e instalación de 38 transformadores de diversas capacidades fabricados por la empresa suiza ABB para las subestaciones de las plantas de Coque y Combinada. En el paquete 4, en el área de efluentes, se llevó a cabo el colado de la cimentación de la fosa pluvial con un volumen de 5.400 metros cúbicos y continúa la instalación de charolas en los racks de tuberías de las plantas de aguas amargas y aminas, así como también se prepara el área de cogeneración para la recepción de equipos. En el área de almacenamiento, el montaje de domos geodésicos y metálicos en los tanques verticales avanzan en el programa establecido y se trabaja en la pintura de los tanques terminados. Asimismo, se coloca tubería y mochetas de integración. En el área de edificios, continúa la colocación de pisos y escaleras y se trabaja en los interiores del cuarto de control y del edificio de telecomunicaciones y contra incendio. Asimismo, se trabaja en el detallado de los espejos de agua en el área de explanada. En los servicios de integración, se trabaja en el ensamble y montaje de los marcos transversales en las celdas de las cuatro torres de enfriamiento y en el gasoducto y acueducto continúa el tendido de tubería y soldadura de piezas. Continúa el trasplante de plantas de ornato cultivadas en el vivero hacia las áreas verdes de la refinería Olmeca, ubicada en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco. Hoy es 19 de noviembre y estamos en el sitio donde estará la planta catalítica. Este es un módulo que ya llegó, que se va a instalar en este sitio, que es la planta tratadora de gases. Hace exactamente 2 años que se hizo la solicitud de compra y hoy ya está aquí. Va el reporte. Esta semana se trasladó desde el área de los muelles y de la zona de equipos hasta la planta catalítica el módulo A de la unidad de tratamiento de gases, con lo que culmina un traslado desde Ulsan, Corea, hasta la refinería Olmeca, avanzando así en el montaje de equipos en las plantas de proceso. La maniobra la realiza la empresa internacional Mammut, especialista en movimiento de cargas. Continúa también la descarga de equipos en el puerto de Dos Bocas, así como el arribo de componentes por vía terrestre. En la obra civil, se avanza la construcción de subestaciones con la instalación de bloques, ductos y charolas eléctricas en los interiores. Se trabaja en los sistemas enterrados con la instalación de ductos, registros y red contra incendios, y en las áreas de fluentes y cogeneración para tener las bases estructurales y recibir equipos mecánicos y de proceso. Continúan los trabajos de armado y pintura en los tanques terminados y la obra interior de los tanques verticales, así como la instalación de tubería y construcción de mochetas en los 56 tanques verticales y las 34 esferas de almacenamiento de producto. En el área administrativa, continúa la colocación de piso cerámico y la instalación de soportes de tubería eléctrica y de aire acondicionado. Se avanza la colocación de cristales en las fachadas del cuarto de control, edificio telecom, central contra incendio y laboratorio. En los servicios de integración, se realiza el tendido y soldadura de tubería en el acueducto y gasoducto y continúa el montaje de marcos transversales en las celdas de las torres de enfriamiento. Continúa el trasplante de plantas de ornato cultivadas en el vivero hacia las áreas verdes de la refinería Olmeca. Es 26 de noviembre y estamos en la planta isomerizadora de pentanos y hexanos, que es la encargada de aumentar el octanaje en las gasolinas. Están llegando los equipos y ya se están instalando directamente en sitio. Va el reporte.
Esta semana continuó el arribo de equipos a las plantas de proceso de la refinería Olmeca. En la planta catalítica se recibieron los módulos B, C, D y E de la unidad de tratamiento de gases, así como sus respectivas columnas. En el paquete 3B, las compañías UOP e ICA Fluor realizan el montaje de diversos equipos en las plantas isomerizadora de butanos y de pentanos y hexanos, con lo que se avanza de acuerdo a programa en la fase de instalación de equipos mecánicos y de proceso. En el paquete 1 se instaló el aeroenfriador S11101 y se trabaja en la construcción de subestaciones eléctricas y cuarto de control satélite. En el paquete 4 continúa la instalación de tubería y soportes eléctricos en los racks y en el área de cogeneración y efluentes continúan los trabajos en las bases estructurales para recibir equipos. Se trabaja en el armado de domos geodésicos de aluminio, así como en la pintura y rotulación en los tanques terminados. Se realiza también obra interior e instalación de tubería, y se llevan a cabo trabajos de detalles en las plataformas de las esferas. En el área administrativa, se coloca la loseta en la explanada de espejos de agua. Se coloca el plafón en el edificio del comedor de trabajadores. Se finalizó la instalación de la bomba de servicio para despacho interno. Y en el cuarto de control, se despliega en el interior la mampostería para recubrimientos y doble piso. Se trabaja en el estructurado de las cuatro torres de enfriamiento. Se lleva a cabo la colocación de la lámina en la estructura exterior oeste de la torre de enfriamiento CT0202. Se reporta un avance en la construcción de las 39 subestaciones en el 58%. Continúa el tendido y la soldadura de tubería en los tramos del acueducto y gasoducto. El vivero sigue dotando de plantas de ornato al interior de la refinería y se aprovecha la temporada de lluvia para robustecer el programa de cultivo de bugambilias, guayacán, maculí, copa de oro y otras especies que se trasladarán a la refinería Olmeca en Dos Bocas.